Bien, buenas noches a cada uno de ustedes. Good evening, everyone. Ya el maestro de ceremonia introducía mi nombre, pero les voy a repetir otra vez. Mi nombre es Armando. The MC already said my name, but I'm going to repeat it for you. My name is Armando. Miembro del Consejo de Liderazgo de Trabajadores Unidos y parte del programa de Escuela de Pobreza de la organización. A member of the Leadership Council of the United Workers and also part of the Poverty Scholars Program. Y quisiera darles también la bienvenida a las personas que nos visitan o que están compartiendo con nosotros la primera vez. And I'd like to welcome everybody who's visiting us for the first time. Personas que han venido desde lejos. People that have come from far away. Estoy seguro de que el viaje ha sido largo, cansado. I'm sure that the trip has been long and tiring. Pero sabemos que el liderazgo, el ser líder, significa sacrificio. But we know that being a leader requires sacrifice. Entonces debemos estar orgullosos porque nosotros tenemos esa oportunidad y tenemos esa dicha de compartir con compañeros con la misma lucha y con el mismo ideal. So I'm proud to be here sharing with everybody in the same struggle with the same ideals. Hoy esta noche voy a compartir con ustedes sobre la visión, los valores y las estrategias que nosotros manejamos dentro de nuestra organización. So I'm going to share with you the way that we organize within our organization. Pero antes de entrarnos en detalle, quisiera compartir con ustedes sobre una situación en la cual estamos viviendo. But, y estoy seguro de que cada uno de nosotros estamos viviendo esta situación. But before getting into details, I want to describe a situation that's current that is affecting all of us. I'm sure that it affects everyone here. Una situación de desigualdad en la cual ha provocado una crisis económica. A situation of inequality that has provoked an economic crisis. Ustedes están conscientes de qué estoy hablando. Vivimos en una sociedad en donde cada día la desigualdad crece. Everyone here is aware that we're living in a society in which every day inequality grows. La riqueza crece en las manos de unas pocas personas. Wealth is increasing in the hands of very few people. Bancos y corporaciones son los que acaparan. Banks and corporations are the ones trapping this money. Pero por otro lado, crece también los pobres. But on the other side, the poor are also increasing. Yo quisiera darles un ejemplo o dos ejemplos rapidito para que entendamos un poco cómo funciona un sistema económico en la cual está destrozando y está pisoteando nuestra dignidad. I want to give you one or two examples of a system that's treading on our humanity. Yo soy de un pueblo pequeño de Guatemala. I'm from a small town in Guatemala. Y hace unos años atrás llegó una compañía grandísima canadiense. And a few years ago, a huge Canadian company arrived. Una compañía que explota oro y bueno, llega a Guatemala a ofrecer miles de trabajos. It's a gold mining company that came to Guatemala offering thousands of jobs. Ofrece un desarrollo para el pueblo y las comunidades circunvecinas. Offering development for one pueblo, for one town, and the neighboring communities. Toda la gente estaba feliz y decía, oh, okay, excelente, vamos a tener mucho trabajo, vamos a ganar mucho dinero. Everybody was happy, saying, oh, great, we're all going to have work, we're going to earn a bunch of money. Pero otra parte se resistía porque se estaba tentando contra su medio ambiente. But there was another sector that was resisting because they saw this as a threat to the environment. Mucha gente también sabía qué iba a pasar después. A lot of people also knew what was going to happen later. Y de hecho, eso fue. Lo que empezaron a demoler montañas. And that's what happened. They started demolishing mountains. A contaminar ríos. Contaminating rivers.
ya no vieron los miles de trabajos que fueron ofrecidos. We never saw those thousands of jobs that were promised. La gente que logró un trabajo le fue mal pagado. The people that did get jobs were poorly paid. Y entonces la pregunta, ¿dónde está el beneficio? ¿Dónde está el desarrollo que ofrecieron? And thus the question, where's the benefit of this? Where's the development that they promised? Era una mentira, era una forma de engañar a la gente. It was a lie, it was a way of deceiving people. Y ellos seguir creciendo, seguir exprimiendo los recursos naturales. And a way for them to continue growing economically and pressing natural resources into the ground. Sin importar que mucha gente se quedó sin tierras, mucha gente está afectada con su vivienda. Even though a lot of people ended up without their land, having their lands taken from them and homeless. La naturaleza ha sido definitivamente destrozada. Nature has been destroyed. Y los efectos de un químico que utilizan, o cianuro, so that, and there's a chemical that they use in the process called cocinur. Está empezando a afectar la vida cotidiana de las personas. It's starting to affect the daily life of people in the area. Es lamentable, pero así funciona esta situación, no solo en Zipacapa, en todas partes del mundo, en diferentes formas. It's very unfortunate, but it's a situation. The truth is that doesn't happen. Todos esos millones van a parar en las bolsas de dos corporaciones. All of those millions go into the purses of two companies. Y entonces la mentira que utilizan estas corporaciones de decir generamos trabajo. So that deception of those corporations that are always saying we're generating work. Pero lo peor y lo más desesperante es de que no invierten dinero suyo, sino que invierten el dinero del pueblo. But the worst thing about it is that they're not investing their own money, they're investing public money. Nosotros pagamos taxes. We pay taxes. Para que haya un desarrollo para nuestras comunidades, pero. So there's development in our communities. Lamentablemente también nuestras autoridades garantizan el bienestar de los ricos. But unfortunately, our authorities are guaranteeing the well-being of the rich. Se olvidan e ignoran a lo que realmente sí necesitamos, que somos los trabajadores. They ignore and forget about those of us who really need it, poor people. Entonces es definitivamente vivimos en un gran problema. So we definitely are living in the midst of a great problem. Y esta les hablaba de la crisis económica en la que estamos viendo ha provocado. We talk about the economic crisis. El desempleo masivo. ¿Cuántos millones de personas están sin trabajos ahora? That has provoked millions of unemployed. How many millions are unemployed right now? Bastantes. A lot. También el desalojo y las pérdidas de viviendas. And what about foreclosures and people losing their homes? Las deudas personales gigantescas también se han crecido cada día. The great rich people are gambling with our money every day. Recortes en programas públicos. They're cutting back social programs. La falta de cuidado de salud también. Muchos de nosotros no tenemos seguros médicos. Also, there's real lack of health care. A lot of us, even in this room, are lacking health insurance. También hemos experimentado las peores condiciones laborales. But we're also seeing the worst labor conditions. Y por último, la pérdida de la dignidad. And finally, the loss of dignity. Ahora, los desarrolladores, las grandes corporaciones y los bancos. Now, the developers, the great corporations, the big corporations and the banks. Ven al trabajador como un robot. See the worker as a robot. Sin dignidad, without, sin respeto. Without dignity or respect. Sin valor al que cada ser humano merece. Without the value that every human deserves. Podríamos decir que estamos viviendo una época de esclavitud. We could say that we're living in an era of slavery. Una esclavitud que las cadenas no son visibles, que las cadenas o que el maltrato no es físico. The slavery in which the chains aren't visible and the mistreatment isn't physical.
sino una esclavitud de un sistema económico roto. But instead we have the slavery of a broken economic system. En el momento en que somos privados de tener el derecho de trabajar con dignidad, de ganar un sueldo justo. In a moment where we're deprived of the right to dignity and to just wages. Automáticamente nos estamos haciendo o nos están haciendo esclavos. It's just automatically that they're making us slaves. Entonces, podemos ver ese gran problema ahora que es la pobreza. So now I can move from this great problem, which is poverty. Ante este problema gigante, necesitamos una solución gigante también. Since this problem is huge, we need a huge solution as well. Nosotros creemos que la respuesta, la solución de este problema, we believe that the answer and the solution to this problem es el construir un movimiento grande. It's building a huge movement, a large movement. Un movimiento social que debe ser capaz de unir, a social movement that should be capable of uniting and organizing a cada trabajador pobre, to every poor worker. Pero nosotros como trabajadores unidos estamos construyendo una organización, but we at United Workers are building an organization local, modelo y como plataforma para crecernos a nivel nacional. A local organization, a model organization that can act as a national platform. Pero les decía que solo va a ser posible cuando nosotros va a haber una revolución en nuestra mente. But I tell you, this will only be possible if we have a revolution in our minds. Eso significa que cada uno de nosotros, estoy seguro de que todos los que estamos aquí somos líderes. That means that every one of us is here, every one of us has to be a leader. Y de lo que yo estoy hablando de la revolución en nuestra mente, eso significa que queremos líderes dispuestos. And when I say that we need a revolution in our minds, I mean we need leaders that are ready. Líderes que no vayan a temer por la represión de los ricos. Leaders that aren't going to fear the repression of the rich. Líderes que no solamente van a pensarse de sí, sino que también de los demás. Leaders that aren't just going to think in themselves, but about everyone else. Porque nosotros estamos viviendo en un mundo desigual, porque hemos perdido la dignidad, no le hemos dado el valor que cada ser humano merece. Because we're living in an unequal world where humans don't have value, and they don't have the value that each one of us deserves. Entonces les decía, vamos a unir a todos los trabajadores independientemente raza, color, lengua o género. So I was saying, we're going to unite all workers independent of race, class or gender. ¿Cómo? Organizando a los trabajadores alrededor de los valores de derechos humanos universales. We're going to organize people around universal human rights. ¿Qué significa eso? What does that mean? Respeto para todos. Respect for all. Dignidad para todos. Dignity for all. Y santidad de la vida para todos. And sanctity of life for all. Y también nosotros nos enfocamos en el desarrollo del liderazgo. And we also focus on leadership development. El tener líderes dentro de una organización. Ya les escribía un poco el perfil del qué clase de líderes necesitamos. Having leaders in every organization. And let me describe to you the type of leaders that I'm talking about. ¿Se recuerdan? Quiero repasar con ustedes. Líderes no miedosos. So, líderes, I want you to say this with me. Leaders that aren't scared. Líderes dispuestos. Leaders that are ready. Dispuestos a caminar en la tormenta. They're ready to walk through the storm. Venga lo que venga, no nos vamos a voltear para atrás, vamos a seguir. Come what may, we're not going to turn back, we're going to go forward.
Es típico del rico y de nuestras autoridades incapaces. It's common for the exploiters. It's common for the rich or for our inept leaders, our inept and our inept authorities. De reprimir a los trabajadores, de reprimir a nuestras comunidades y de reprimir a nuestro pueblo. It's common that they repress us, that they repress our communities, that they repress our people. Pero nosotros no vamos a ser opresores de ellos. But we're not going to be oppressors to them. Nosotros nos vamos a liberar de ellos, pero también los vamos a liberar de la inmunidad que ellos tienen. Es decir, de so we're going to liberate ourselves, but we're also going to liberate them from the immunity that they have. Son ellos los que han perdido la dignidad, el respeto y el valor de los derechos de cada persona. They're the ones that have lost dignity and respect and the value of every person. Entonces ese es el camino que nosotros necesitamos, construir un movimiento nacional, uniéndonos cada uno de nosotros, uniting all of us. Por eso es tan importante esta noche. That's why it's so important tonight. Que han venido diferentes grupos, organizaciones de otros países, that so many organizations and groups de otros estados, and other states, a compartir experiencias, have come to share experiences, ideales, and desires, para poder crecer cada día y construir una sociedad equitativa y más justa. So that we can grow every day in building that a more just and equitable society. Estoy seguro de que de aquí hasta el domingo vamos a aprender mucho y vamos a encontrar nuevos caminos. I'm sure that between right now and Sunday we're going to learn a lot and we're going to find new paths. Les agradezco una vez más por haber estado acá. I thank you one more time for being here. We'll see you.